Hey guys, hi everyone, welcome back to my channel. We have a new video right here on my channel, and you know what this is about already, so I'm not gonna explain you that, right? I'm not gonna like go into the details because you already know what's going on my channel, what's gonna happen. So today we have I have actually a few guns to repair, like many actually, like I don't know, around 12 right now. But anyway, we have this one here, and well, I've always tell you that to comment, you know, to leave a comment, to hit the thumbs, and to subscribe and share my videos. And I'm always like, you know, trying to be aware about your comments and reply as many as I can. But sometimes, you know, people is asking like, you know, my gun is leaking from this, from there, it's leaking right here, it's leaking over there, and you know, something's going on, it's not shooting good, it's not shooting well, you know, something's wrong. But most of your questions could be answered by just been watching my videos. I'm pretty sure of that, but either way, I'm going to explain you again. As I've mentioned before in my previous videos, what can you do when something's wrong? You know, it depends on what's going on. But today, we have this gun. You know, it's in bad shape. He was like, put it away. And well, the magazine is broken, as you can see. But the customer says like, no, it's still good. So I'm just gonna leave it like that. You know, I'm gonna do some cleaning. This gasket went bad already. And you know, I'll see what's going on with the piston and bumper. Make sure everything is good. Make sure everything works. But the main issue regarding this tool, it's the head gasket. I'm pretty sure it's bad. It's really bad. It leaks air from here. And I've got a video already about that, you know, because that's one of the most questions, you know. Hey, my gun is leaking from the back part, you know, my leaking is from the back, it leaking air from the back, it leaks air from the back, it got a leak on the back, you know. So you'll see. And well, you know, pretty dirty. I'm gonna clean it just a little bit, and I'll plug it in, so you'll see the sound of the air coming out from the back part. And well, it's a pleasure to finally have one more video for you to watch, to learn something about these tools. And let's see what's gonna happen. And I've started to repair, I gotta mention this, I've started to repair also the Tico guns, the Tico nail guns, or the metal connector guns, or strip metal guns, whatever you name those. So I have a Hitachi. It's still Hitachi because, you know, it's a long story. Probably I'll tell you later. You know, it renamed to Metabo, but this one is still a Hitachi, and it was leaking air also from the back, and it wasn't shooting. You know, something was wrong with the trigger, and I fixed it. So, but I'll do another video about that tool. Okay. So for now, I'm just
to plug it in, and you'll see what's going on, okay? Bueno, chicos, lo que les estoy diciendo, muchas gracias por seguir viendo. Les pido que comenten, que dejen un me gusta, que se suscriban, que sigan compartiendo. Muchas gracias a todos. Hola a todos, buenas tardes, noches, días, depende de donde se encuentren. Su amigo Wadis aquí otra vez en un nuevo video. Tengo muchas pistolas ahorita por reparar, pero vamos a reparar esta. Esta, pues, el principal problema es que tiene una fuga de aire aquí en la parte trasera, pero pues ya lo mencioné en otros videos. Y es una de las preguntas más frecuentes en los comentarios. Si ustedes ven mis videos, ahí se pueden dar cuenta cómo reparar estas herramientas. Pero pues, de todas maneras, trato de, pues siempre de responder a todos los comentarios mientras se pueda. Muchas de sus preguntas, las respuestas a sus preguntas están en los videos. Y siempre lo digo, lo menciono, porque es más fácil si ustedes ven el video y lo que explico yo, que si les digo por comentario. Si les contesto en un comentario, más que nada porque pues cada quien a veces le nombra a diferentes partes de diferente manera. O no sean flojitos, mándenme un correo, por favor, mándenme un correo. Siempre dejo mi correo en las descripciones, mándenme un correo. Yo lo que hago es que las personas que me mandan un correo, ya hablamos ahí por el correo como si fueran mensajes. Si es un poquito más de discusión, les paso mi número personal. Ya lo discutimos para que me manden fotos y videos y todo. Ahorita no tengo mis redes sociales activas. No sé cuándo los voy a volver a tener activas. Mi Instagram, mi Facebook o algo así. Pero podemos discutir un poquito más a fondo. Así les puedo explicar un poquito más a detalle. Pero en fin, esto de que hay fuga en la parte trasera es muy común. Es una de las preguntas que muchas personas me han hecho. Que muchas personas siguen haciendo. Pero en este otro video, en este nuevo video, pues lo voy a volver a explicar. Y podemos igual checar la pistola, que todo esté bien. Está abandonada, está muy sucia. Vamos a hacer un poco de limpieza y checar que todo esté bien. Pistón y dona. Este empaque también pues ya está bien jodido. Y pues primeramente todo va a quedar bien. Les mencionaba que también tengo una Hitachi de Tico. De las tiqueras que les nombran. De las que son para los metales, para el hardware. Para conectar los hangers, las láminas, todo eso. Una ticotera, una tiquera. Una Tico Gun, como ustedes la conozcan. Esto es las Hitachi. Tiraba también por aquí y no clavaba, no disparaba. Tenía un problema en el gatillo. En fin, la reparé. Voy a empezar a reparar esas pistolas también. Más que nada no lo había hecho porque son diferentes. Hay que también estudiar un poquito para ofrecer al cliente buenos resultados. Y más que nada, pues las piezas a veces es un poquito complicado de conseguirlas. Y más que nada, pues para framear, esta es la más común, la verdad. Hay en otros lugares se usa mucho la Passload, la Senko, otras pistolas diferentes, pero ni siquiera cabe mencionarlo porque pues no hay como estas. No digo que no sirvan, que no saquen el jale, claro que sí, todas las pistolas son buenas. Pero por la Hitachi, o sea, le metes millas y millas y mucha carrilla y siguen funcionando muy bien. Esa es la verdad. Entonces, no es como esto. Ustedes se pueden meter a cualquier tienda, cualquier sitio de internet o donde ustedes quieran a buscar pistolas. Los mejores clones que hay, las mejores pistolas después de las Hitachi son los clones de Hitachi. Pistolas que son iguales del armazón, de la carrillera, cuerpo, válvulas, todo. Parte trasera, cilindro, etcétera, lo que lleva adentro. Y funcionan. Pero no hay como la Hitachi. La Hitachi, pues, son muy burras las pistolas, son aguantadoras, son para pistolas para trabajo. Si usted anda buscándolo para hacer un proyecto sencillo, pues compre la más barata. Si es una pistola que no la va a usar mucho, compre una desechable si se puede. Si quiere algo que le va a aguantar, una Hitachi, le su servicio a tiempo y le puede durar toda una vida. E incluso si se le puede romper, se le cambia esta parte y sigue dando guerra a la pistola. Así es lo bueno de estas pistolas. Entonces la voy a conectar al aire para que escuchen lo que pasa aquí atrás. Algo muy sencillo, muy común. Y lo vamos a solucionar rápido. Ya luego en este video les enseño la ticotera esta que reparé. Pero voy a hacer un video más aparte de esta pistola para que me entiendan un poquito más. Gracias a Dios quedó muy bien. De hecho le falta el empaque y el pistón. Bueno, el pistón está bueno, por la liga está jodida. Le voy a poner un pistón nuevo y su empaque ya para que quede bien. Porque tira un poquito de aire todavía. Tiene una pequeña fuga por ahí, pero ya quedó buena. Ya dispara muy bien. Pero pues solo la mostraré aquí de rápido. Voy a hacer un video donde hable
poquito más sobre esa pistola para ir aclarando todas sus dudas. Entonces, pues bueno, déjenme la conecto al aire para que escuchen. Denme un segundo. Well, there's no way you couldn't hear the noise when the airflow, you know, it's coming out. So we're going to start by removing these four bolts. They're metric. They're M6, I think. And a wrench is the number 5. It's here already on the impact wrench. And we'll see what's wrong. You know, as I mentioned before, I'm gonna make sure everything it's okay, it's in condition. Piston bumper, spring ribbon. Well, magazine it's not really good anymore, but my customer didn't want to replace it. Not yet, cause he brought me 3, 4, I think. And two of those were like really, really bad. So I had to replace the magazine. He was like, I know the magazine it's needed already, but I don't have like that much money, and plus I got a few other guns to repair, you know, to bring them over to you, to hand them over to you to get them fixed. So so that's why, but it still works, you know, a little bit. And these bolts are the same, M6, and the wrench it's the number 5. Okay, so we're gonna start for that. I'm gonna take apart everything, magazine and everything, the nose and everything. Okay, so stay tuned. And okay, lo que les digo, chicos, que pues obviamente escucharon el sonido. Voy a empezar por remover esos tornillos, lo primero que vamos a hacer para ver el problema. Son métricos, son M6 y la llave es la 5. Ya quitando esto, también vamos a quitar estos tres, porque pues aquí equivale el empaque, que es el que está dañado seguramente. Y pues también hay que, voy a quitar todo lo demás, ¿no? La carriera está dañada, pero pues el señor no la quiso cambiar. Tiene otras pistolas que reparar y pues ya le sale un poquito caro, porque pues ya son varias, entonces están bien jodidas. Entonces vamos a checar que tú esté bien pistón y dona, pero por el momento vamos a quitar los tornillos, ¿ok? Also, I'd about to remove the head. Or the back part, the exhaust part, whatever you wanna name it. let's see what's inside. Bueno, pues estoy diciendo, muchachos, que ya quité los tornillos. Pues vamos a ver qué es lo que ya los aflojamos, a ver qué es lo que hay dentro. Okay. ¡Tarán! There's a lot of oil. Yeah, seems like this gun it's been over oiled. And I mean, it's not a bad thing, but could be a little too much. Tiene un poquito de aceite. Les digo que no, en sí no es malo, pero pues como que sí tiene un poquito de más, ¿eh? So, but this is what we're looking for. It's gonna be the issue, because our cylinder seems to be in a good position. So let's see. I'm just gonna see what's inside. Tan 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 tan. Bueno, pues les digo que aquí este es el problema, ¿verdad? Acá todo se mira muy bien, entonces vamos a ver. ¡Tara! Ya. Yeah. You got it. You got that right. I told you, as I mentioned it before. Look, I mean, quick tip. Well, it's not a tip. I'm just gonna let you know this. If you stop using your gun for a while, then this gasket may go bad, right? Through the time, because it gets like dry, and then it's just like this. It will look like this. It breaks, you know. It snaps, you know. I mean, whatever. And yeah. We'll have to replace it, because this is a gasket, okay? This is the head gasket.
the sits on the tap of the cylinder. So it seals, right? It like maintains the pressure there from like going out. When the gun is like, it's not firing, it's like in standby, or it's like plugged to the air, right? Because once the cylinder goes down, you know, you're gonna, it will like release air from the back, you know, on the back, the top cover, right? So since this is damaged, it's not sealing as it should be, as it's supposed to be, as it's supposed to. So that's why we have that leak. Okay, you know, this like a groove or like a gap around, you know, it's for the tap of the cylinder. Well, I'm just going to replace it. We have two more gaskets in here, I mean beneath and behind the head gasket, and I am pretty sure this is the original gasket. So make sure you don't damage like the bottom gasket, because otherwise you will to remove the exhaust tool, this part where the G gasket sits on, and could be a nightmare. Could be a nightmare, no doubt. Because if it's the original one, you know, sometimes it's like really sticky. You know, it's sticky to the part, to the metal, whatever. It's not metal. I think it's like aluminum with something else. Or whatever, I'm not pretty sure. I'm not sure about that. And then you'll have to remove it, and oh man, sometimes it's hard. It's like, oh, you know, but it is what it is. Just to make sure it's not gonna be leaking anymore. And I'm gonna make sure piston is good. Wait. I'm gonna just like push it back with another piston. No. Oh, here we are. Here you go, boy. Let's look inside. Oh, our bumper. Looks. Looks good. But how about the piston? It's kind of rusty, the tip already. It's been sitting for a while. Yeah, the O-ring, look. How easily is to move it inside of the cylinder. Right? It's worn out of the O-ring. It's worn out, it's like flat already. Well, I'm just gonna take apart almost everything after that. Or I'm just gonna release, you know, like remove the cylinder and the plate to do some cleaning. And well, let's see what's going on, what's gonna happen next. Because bumper looks good, so I don't know. Bueno, lo que les digo, chicos, que pues aquí está el problema, el empaque está roto. Les mencionaba que a veces si ustedes dejan de usar las pistolas por un buen rato, este como que se seca y se empieza a partir, se rompe, se daña, se friega y pues ya no sirve. Este pequeño abertura que tiene aquí, esta marca aquí, es la que sienta aquí. Entonces, mientras la pistola esté conectada, pero usted no esté clavando, sella el aire pues de que esté saliendo hacia afuera, obviamente, ¿verdad? Sella el empaque de la cabeza, sella aquí al cilindro. Y una vez que uno dispare, el cilindro se va hacia abajo y se libera el aire por detrás, por la tapaderita negra esta que está aquí. Entonces, pues obviamente está tirando aire porque este pues ya no está sellando bien. El único problema al removerlo es que a veces pues lleva otros empaques abajo y a veces que se dañan, entonces hay que quitar todo esta pieza. O sea, lleva uno aquí y debajo de esta pieza lleva otro, y es una pesadilla a veces, es un dolor de cabeza, porque si son los de fábrica, que lo más seguro es que sí, que nunca se han cambiado, están bien pegados, se pegan a la parte de la pistola. Les mencionaba que no sé si es aluminio, no es metal obviamente,
No sé si es aluminio o algo más. Creo que es aluminio con otra aleación de material. Pero se pega como los gatos. Entonces, pues, imagínense. Para quitarlo luego. Pero bueno, se tiene que porque pues hay que checar que no haya fugas de aire. Entonces vamos a cambiar eso. I mean, obviously you take this apart by removing these three bolts, right? And you're just gonna to repeat the process backwards and that's it. ¿Verdad? Para cambiarlo, pues nomás hay que quitar esos tres tornillos, porque se agarra y pues ya, se vuelve a poner los tres tornillos y es todo. Les hablaba del pistón. Que miren, la liga. Miren, qué fácil es moverlo. Solito se va cayendo. Y está muy gastado, pues. Ya se mira, de hecho, pues casi. Se mira plano. Entonces vamos a poner uno nuevo. Parece que está bueno y todo. Mencionaba del bumper, pues se mira bueno, no se mira quebrado ni nada. Entonces, pues. A lo mejor nada más voy a quitar el cilindro y el plato para limpiar un poco. Y de lo demás, pues ya está. Así es. Bueno, pues continuamos. Continuamos. Bueno, pues aquí tenemos ya el repuesto con su empaque. And gotta mention this. Don't forget to reinstall this. Oh, it's actually a valve, right? It goes. Like this. Yeah. This helps the piston to go all the way through, so you will sink your nails into the wood, like all the way in. Otherwise, you'll be like feeling like if you were like chiseling, like nailing some plywood, right? Because they're gonna be like. Like when you adjust your knob, you know the depth adjustment, the adjuster, yeah, because that's what it does, you know. It helps the piston to sink the nails into the wood. If you don't like reinstall it, you just like throw it away. I mean, and normally it's not gonna be leaking. There's no leaks. It's not gonna be firing good, working good, sinking nails. As it's supposed to, so yeah, you'll be like, hey, I replaced the head gasket, and now this is happening. Like, what's going on? You know, like, what the heck, you know? So don't forget to reinstall this valve. And this is the gasket. It came out so easily, but the good thing is this one, right? It's not there because it's hard to remove it, but it's on here. It will be easier to just take it apart. Take it off. In pieces, yeah, I guess. Well, I will do it. Por lo que les digo, muchachos, que nada más no se les olvide poner este chuponcito. Este es el nuevo, va aquí al centro, así va. Porque eso ayuda a que el pistón salga con fuerza y meta el clavo hasta adentro. Si no se lo ponen, regularmente no hay fugas de aire. Y pues nada, o sea, su pistola de hecho va a clavar. Pero no va a meter los clavos bien. Los va a dejar afuera. Como si anduvieran clavando plywood. Pero un poco más afuera todavía. Eso le ayuda al pistón. Es una válvula de hecho a que pues, se vaya hasta Tokio, con todo, con Toño. Y la buena parte es que pues de esto es que el empaque salió completo y este no, pero pues es más fácil quitar este aquí que quitarlo acá. Ahí se quedó un poco, hay que removerlo para que el otro siente bien. Pues voy a quitar este de aquí. Ok, así que pues sigan en contacto. Well, we're almost done with this. Oh, sorry. Oh. Oh, I'm sorry. Forgot to clean the little part of the gasket that is still on there. Just wait a second. I mean, I clean it, take it off with my knife. I gotta make sure that the new gaskets will
will be sealing well, you know. This is the one that bolts right there. And we have our new head gasket. Bueno, le decía que acá estamos listos, nomás que no le limpié bien ahí, que limpié bien todo para que el otro empaque siente bien. Pero pues todo, ya que tengo el empaque que lleva ahí, este ya lo limpié con la navaja. Limpié bien, que todo quedara bien. Bien. Y pues falta instalar todo, ahí tenemos el empaque nuevo de la cabeza. Y el empaque del pistón. Wait. Well, so now we just put this gasket in, just like that. Bueno, pues ya nomás le ponemos el empaque ahí, muchachos. Está muy sucio todo, pero la verdad, pues no hay diferencia si la limpiamos. Eso ahí se queda, eso pues se acumula la mugre ahí. So. Hay que dejarlo así, no hay problema. As you can see, it's kind of dirty, but let's just leave it like that. You know, it doesn't matter. You know, the dirty will accumulate again, so it's not gonna affect the gun. So let's just leave it like that, right? It doesn't matter. And then our exhaust tool. Luego seguimos con la pieza esta, la pieza de desahogo, así se llama. Y luego el empaque, then our gasket, just like that, make sure it's aligned, you know, look the shape, the gasket, you know. We have right here like a groove, it's like a little hole, and then this form right there. Look how our gasket is. Chequen bien siempre eso para que no les vaya a quedar al revés el empaque. Miren cómo va. Aquí esto nos indica, este es como un hoyito que tiene ahí. Que está en el empaque. Y pues esta abertura acá, entonces para no ponerlo al revés. And I forgot to mention, I got the new piston O-ring. I got it right here. And then our head gasket. Look how this is, so it will be like this, and that's it. So well, that's it, and I'll shake the gun on the inside. Pues ya nada más esto va así, muchachos. Fíjense cómo está el empaque, fíjense cómo va este. Se pone, se vuelven a apretar los tornillos y es todo. Está fácil. Well, guys, it's done already. Pretty sure. We won't have any leaks. So, and this is our gasket. I also installed a new piston O-ring. Don't forget your G-gasket, because otherwise you're gonna get yourself in trouble, you know? You guys gonna be leaking as crazy as hell on the trigger. Make sure you don't forget to reinstall your gasket G, okay? Pues ya está casi listo, muchachos. Nomás les digo que pues no se debe olvidar este empaque, porque si no les va a estar tirando demasiado aire por el gatillo. Y le puse el nuevo empaque del pistón, la nueva liga. Y pues bueno, now I'm gonna show you how to remove your plate, your cylinder plate. And we're gonna be using two bolts, the ones that holds the back part of your tool. Or your head part, whatever you wanna name it. Right here. Les digo que vamos a usar los tornillos que agarran aquí la cabeza. Vamos a usar estos tornillos. Ay, güey. Wait. Wait. It went through. Okay, I take it out. Then you're gonna pull your ball right here, just like this, two of them. Vamos a poner los tornillos poquito y vamos a girar un poco, ok, a cualquier lado. Vamos a girar un poquito hacia cualquier lado y jalando hacia arriba al mismo tiempo. So we're just gonna like, you know, like to spin the plate a little bit, like, and at the same time, like,
pulling it out, okay? Just like that. And we got our cylinder. Kind of dirty a little bit. I'll play. Take your plate. Oh, this thing. Okay. Ta-da! Oh. Spring and the washer. Right here, the base washer. And yeah, the bumper is just good. It's pretty good. I'm just gonna clean it a bit and that's it. Pues ya miren, este resorte, cilindro, el plato, la guacha, la que va abajo, la arandela, washer. Les digo que la una se mira muy, muy, muy bien. Vamos a limpiar un poco y pues eso es todo. Ok. Well, it's time to put everything back, everything together again. And as I've told you before, I do not recommend to use any W40, gasoline or anything like that to clean your tools. I don't apply grease or something. I just clean them with a towel or rag and that's it. And a little bit of oil, a new oil, you know, pneumatic oil, air tool oil, whatever you want to name it. But I don't really like to use grease. It makes a mess, that's all it does. But yeah, I mean, it's up to you. I don't really take off the cylinder guide because I mean, we don't really have to. We can just clean it a little bit inside the body tool and that's it. You know, we're gonna reinstall everything and that's it. Por lo que le digo, muchas veces, yo realmente no les recomiendo que usen W40, ni gasolina, ni nada de eso. Un trapo nada más y es todo. Pueden aplicar un poquito de aceite, les va a quedar muy bien. Yo no uso grasa, yo nunca uso grasa, la verdad. Nada más es un desastre ahí total, un cochinero, and that's it. Yeah, when you apply enough oil, every time you use your gun, it will prevent them to accumulate, you know, dirty, you know. Because it will be fresh. Your piston will be cleaning your cylinder. Just by like sliding back and forth all the time. And well, that's it. Entonces, por lo que les digo, que le pongan suficiente aceite a su pistola, eso les ayuda a que el mismo cilindro se limpie solito, el mismo pistón lo limpia. Lo mantiene fresco, evita que se acumule pues toda la suciedad aquí. Así que pues chequen el dato, pero en fin. So now we're gonna just throw this in, you know, make sure it sits well. La guacha, que fijarse que esté donde deba de ir. Yeah. Just like that. Que siente bien, pues que no quede mal. Then, our spring, it's easy. Lo que les digo que yo casi no quito esta la guía porque pues realmente no se necesita, nada más hay que limpiar y ya. Yeah, the thing about the cylinder guide, I will remove it if I want to clean the cylinder in the inside. Because I can like take out the cylinder, I can take it off, but I'm not gonna be able to take out the cylinder, the spring and the two washers. So I told you in my previous videos how the A3 models work, because they're different. I mean, they're the same. You can like interchange your parts, but the cylinder and the plate, I mean, your cylinder and your cylinder guide, they're different. So in that case, if I wanted to clean the spring and everything inside, I will need to remove the cylinder, which I can, but I wouldn't be able to take out the spring and the two washer that those models have. So in that case, if this were a A3,
then I will need to remove the cylinder guide to clean everything. But this is not the case because this is a A2 guide. I mean, this is whatever it's on here, it's not important, it's just the cylinder because we got a big cylinder, an old style cylinder, old style, the best ones, the good ones. Sí, por lo que les digo, pues de otra forma, pues no me serviría, pues. Lo tendría que quitar, me guste o no, pero en este caso, pues no, porque pues sabemos que el cilindro es grande, no importa si aquí dice lo que diga, puede decir tres también incluso, pero pues sabemos que el cilindro es de una pistola vieja, de las buenas. Entonces, pues puedo limpiar nada más por ahí todo y listo. So now we're sliding in. Just push it down. The cylinder, but it doesn't stay. Ah, ya nomás deslizamos hacia adentro del cilindro, vemos que no se queda. So this is not staying on place. Then how can we fix this? Well, by inserting it with the plate installed already. Just hit the bolts a little bit with your with something, with a hammer, you know, just make sure you don't damage your O-rings and that's it. Entonces digo que pues no se quiso quedar el cilindro en su lugar, entonces pues vamos a poner esto todo junto con el plato. Le pegamos poquito aquí a los tornillos para que entre y es todo. Nada más hay que checar que no vayamos a joder la liga. Y eso es todo. Now I'm gonna apply some oil. And that's it. A few drops on our piston O-ring, and that's it. You will notice the difference. See, it's hard now because it's brand new. Pues ya nomás ponemos un poquito de aceite y el pistón. Van a ver que ahorita pues ya no se va tan fácil como ahorita. Look, just hit it. That's it. Push it in, ya lo meten y esto ya entró un poquito más apretado. So as you can see, it's like now it's like tensioned already, because we got a new piston O-ring. And why would you want to get a brand new piston O-ring? Oh, because that gives direction to your piston, that gives power, it prevents your nose strips, well actually your nails, to not get like jammed in your nose, and also your bumper, I mean, from getting cracked, I can say, like too soon, you know. Either way, it will go damage through the time, but it will last a little bit longer if your piston is good, your O-ring, okay. Lo que les digo que les la dirección a los al pistón, la liga del pistón, el empaque del pistón, la dirección le ayuda a que no se rompa tan pronto la dona. Y también para que sabe como la dirección se va derechito, entonces no se traban los clavos. Ya ve que luego a veces agarra de dos al mismo tiempo o así y es cuando se atoran en la punta, pues. But other than that, we're fine. I'm gonna replace this gasket, and I'll check if the spring ribbon is good still. I mean, the magazine, it's broken already, but I'm not replacing it. And that's it. That's it for today, guys. I'm gonna finish this gun, but this is it for today. Por lo que les digo que le voy a poner este empaque. Yo voy a checar que resulte esté bien y todo. Pero pues ya por hoy es todo en el video. Ya nomás voy a poner lo que es la cabeza y es todo. Ya yo la voy a terminar, pues. So now we're going to reinstall the head of the gun. Just wait. It's plugged already. And there's no leaks anymore, as you can hear. It's not leaking anymore.
and I'll make sure it works. So, hold on. Lo que les digo que pues está ya está conectada y pues ya no tenemos ningún leak, como pueden escuchar, no hay nada de fuga de aire. Vamos a asegurarnos que funcione, so be ready. Lift. Oh, as good as new. Oh man, I love these guns. Especially this, the A2. They're the best. Well, that's it. Pues, ya lo checaron. ¿Qué les puedo decir? Quedó muy, muy buena la pistola. Son las mejores, la hago, especialmente las más viejas, son las más buenas. Ya quedó muy bien. So, this is the one that I wanted to talk to you about before when I started recording this video. So we got it right here. Is it NR6? Okay, wait. NR658. Wait, because something happened here. Well, I didn't even know. It's just the label. It doesn't matter. It was so dirty. It was like really dirty, you know? I clean it. It's working already. It's working now. It's just like leaking a little bit of air right here, but I got the new gasket. And new bolts. And I'm gonna install a new piston, you know? Now, trigger is working because it was like this, you know. But I will explain to you what I did to this beautiful gun. You know, looks like from another world. You know. So we have the NR665A. K2. That's the series number. And I'm gonna talk about this in another video, more details. So be ready. Lo que les digo que esta otra pistola, muchachos, estaba muy, 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 muy sucia. Y pues el gatillo sí se quedaba, pero pues ya se lo arreglé. Tiraba un poquito de aquí, le puse los tornillos nuevos, ya tengo el empaque, se lo voy a poner y le voy a poner un nuevo pistón. Pero ya jala, quedó muy bien. Nada más que pues en otro video les voy a mencionar un poquito más. Oh, this is it for today. I hope you have enjoyed it. I hope you have liked it. You can leave comments, you know. And you can send me an email, you know. You can contact me. I've been receiving many guns from all over the country. Actually, I got a gun from Hawaii, you know, believe it or not, I will tell you in the next video. It's from my friend Johnny. He lives in the 50th state. Yeah, I think it's the 50th. Yeah, because I live in the 48th state, Arizona. And then Alaska, the 49th. And yeah, the 50th. Hawaii, it's the 50th state. You know, it crossed all the Pacific Sea, I mean, the Pacific Ocean, actually, Pacific Ocean, you know, to get here, to Arizona. So any questions, anything you wanna, if you have any doubts, you know, you wanna say something, anything, just let me know. I'm doing this for you, so you can learn a little bit more of these beautiful guns and, you know, I appreciate your views. We hit already, I'm here already the 1,000 subscribers, you know, so probably I will record live sometime.
I just, I don't know when, you know. I'm always holding my phone with my other hand, so when I need someone to be doing that for me. Or I'm just gonna get a phone holder, I think. It's just that I like the way I do this, you know. Sometimes I wanna show my face, and we used to start a new big projects, different projects, like really hard projects, something like we have never done before. You know, I'll talk to you a little bit more about that in a next videos. So keep in touch. Don't forget to subscribe, to share, to comment, you know, thumbs up, like this video, please. That helps, you know, to my channel. And thanks for watching. I appreciate it, every one of you guys. I love you. You know, if you wouldn't be watching my videos, if you weren't watching my videos, I wouldn't be like recording more new videos, because there's no reason for, you know. But thanks to you, I have more subscribers, more likes, more views, more comments and everything, you know. If you have a gun that is not working properly, you wanted to send it to me, just send it to me, and I will fix it for you. If you have a question about parts, if you need any parts, just let me know. I will ship those parts directly to your door. And anything that I can help you with, just let me know, please. Bueno, pues ya me retiro, muchachos. Lo que les digo, que voy a estar grabando más videos de esta pistola y también de un muchacho que pues me mandó una de Hawái, ya me llegó. Voy a grabar más videos y de otras muchas pistolas que me están mandando de todo el país. Pues yo estoy para usted, muchas gracias por comentar, por compartir, sigan suscribiéndose, ya alcanzamos los 1000 suscriptores, ojalá pronto haga un video en vivo. No sé cuándo, siempre estoy yo con mi mano deteniendo mi teléfono, pero pues ojalá que pronto haga uno. Si no, pues yo creo que voy a tener que comprar una cosa esa que detiene el teléfono para estar grabando mientras lo arreglo en vivo la pistola para que vean. Serio, gracias por suscribirse, los quiero mucho a todos, gracias por suscribirse, por ver, por comentar. Cualquier duda, queja, sugerencia, ya lo saben en los comentarios, a mi correo electrónico es preferible. Si necesitan cualquier cosa, partes, yo se las envío, solo pregúntenme. Mi correo, por favor, mi correo electrónico, siempre lo dejo en la descripción de los videos. Sigan viendo, sigan suscribiendo, sigan compartiendo. Gracias a todos por ver. Si ustedes no miran mis videos, pues yo no estaría aquí ya, ¿verdad? Pero pues gracias a ustedes, pues mis videos tienen vistas y por eso sigo subiendo material. Si tienen cualquier pistola que no sirva, que no funcione, que la quieran arreglar, mándenmela, yo con mucho gusto les ayudo hasta la puerta de mi casa y aquí se la reenvío. Y pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias por ver, en serio, muchas gracias por ver. Los quiero mucho a todos, los amo, los aprecio, gracias por ver. Entonces pues ahí estamos, cualquier cosa, pues ahí me avisan. Y have a wonderful day, everyone, stay safe out there. And I'll see you soon. Bueno, pues ya me despido. Vienen nuevos proyectos, cosas que nunca hemos hecho antes. Les voy a estar mencionando también eso. Entonces, pues ahí estamos. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Y pues hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.